Mis queridos hermanos y amigos, nos encontramos en este domingo 13 de junio de 2021, celebrando el domingo 11 del tiempo durante el año del ciclo B. El texto del Evangelio de este día es de San Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34. En aquel tiempo Jesús decía a la gente: el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto ya está maduro, enseguida se mete la hoz porque ha llegado el momento de la cosecha. Decía también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo explicaremos? Es como un grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra. Pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Y les anunciaba la palabra con muchas comparaciones como estas, según podrían entenderlo. No les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, Jesús nos ofrece en el Evangelio de hoy dos imágenes de gran intensidad espiritual. La parábola del crecimiento de la semilla y la parábola del grano de mostaza. Son imágenes de la vida cotidiana que resultaban familiares a los hombres y mujeres que lo escuchaban, acostumbrados como estaban a sembrar, a regar y cosechar. Jesús utiliza algo que les era conocido para ilustrarlos sobre algo que no les era tan conocido, sobre el reino de Dios. Efectivamente, el Señor les revela algo de su reino espiritual. En la primera parábola les dice: el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra, e introduce la segunda diciendo: ¿con qué compararemos el reino de Dios? Es como un grano de mostaza. La mayor parte de nosotros tenemos ya poco en común con los hombres y mujeres del tiempo de Jesús, y sin embargo, estas parábolas siguen resonando en nuestras mentes modernas, porque detrás del sembrar la semilla, del regar y cosechar, intuimos lo que Jesús nos está diciendo. Dios ha injertado algo divino en nuestros corazones humanos. ¿Qué es el reino de Dios? Es Jesús mismo. Nos recuerda Benedicto 16. Y nuestra alma es el lugar esencial donde se encuentra ese reino de Dios. Dios quiere vivir y crecer en nuestro interior. Busquemos la sabiduría de Dios y obedezcamos sus insinuaciones interiores. Si lo hacemos, entonces nuestra vida adquirirá
una fuerza e intensidad difíciles de imaginar. Si correspondemos pacientemente a su gracia, su vida divina crecerá en nuestra alma como la semilla crece en el campo, tal como el místico medieval Eckhart expresó bellamente: la semilla de Dios está en nosotros. Si el agricultor es inteligente y trabajador, crecerá para ser Dios, cuya semilla es, sus frutos serán de la naturaleza de Dios. La semilla de la pera se vuelve árbol de pera, la semilla de la nuez, árbol de nuez. La semilla de Dios se vuelve Dios. Queridos hermanos y amigos, pidámosle al Señor Jesús, al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, a San José, patrono de la Iglesia Católica, al patrono de nuestro canal, el Beato Carlo Acutis, que realmente nosotros podamos tener esa paciencia, para que la gracia de Dios, esa vida divina, crezca en cada una de nuestras almas, como la semilla crece en el campo. Pidamos esta gracia y que correspondamos a ese amor y a esa gracia del Señor. Que así sea.